Muy buenas gente y bienvenidos al canal, soy Bol75 y os voy a traer un vídeo muy corto con las pequeñas novedades que se han venido hoy, nada, son muy pocas, y con el anuncio que han hecho en Discord, ¿vale? En el Discord oficial de Captain Tsubasa Dream Team, el productor Ooki, en el que confirma que se van a devolver las Dreamos a toda la gente que lanzó en el Dream Collection. Así que los que lanzasteis y no salió nada habéis tenido suerte. Ahora pasamos a explicar cómo es. Pongo una pantalla, un pantallazo del Discord y lo veis. Primero, que se ha venido hoy día 10 y, día 14. Estaba yo con el 10 y 14, día 14, que hoy es miércoles. Se ha venido este Gentil, que era el del Mundial Juvenil, que salió en el aniversario en junio, que daba escudo y daba un 1% con 5 no japoneses verdes, que tiene la supernova, y se bosteaba contra delanteros. En ese momento cuando salió era útil, ¿vale? Pero vamos, tanto como para sacar un banner de pago por él, es que yo no sé quién va a lanzar, pero bueno. Otra cosa importante, próximamente se vienen jugadores, más jugadores de clubes, que son este Aoi del Albese, creo que es el Albese, y este Akai de la Sampdoria, ¿vale? Creo que es la Sampdoria. En el Step 7 nos dan un SSR garantizado. Se viene el desafío mundial, que es normal, todos los meses viene, del 16 al 23, ¿vale? Y se viene las misiones de evento del Ramadán, también del 16 al 28, ¿vale? Y vienen Dream Balls, estas son, creo, las que te dura, efectivamente, del 16 al 28 son 12 días, y te pide, pues por ejemplo, jugar 10 partidos de liga, jugar, consumir X puntos de movilidad, ¿vale? O de energía, ¿ok? Así que eso es lo que se viene a partir del 16 y este banner, ¿eh? No sé, pone ruleta, segunda edición, campaña nueva historia, no sé si es que son de la campaña de cuando Aoi se va y se encuentra con Boban, donde se quedó, que continuaba lo que era la historia de los jugadores originales. No sé, la verdad, pero bueno, yo no voy a lanzar, yo recomendaría que no lancéis ninguno, básicamente porque se viene el aniversario, va a haber cambio de meta, van a salir jugadores muy tochos en el Super Dream Fest, o sea, no os matéis, porque incluso seguramente con los tickets que nos den, puede que salga un jugador de los actuales, ¿vale? Vamos a analizar lo que han comentado en el Discord oficial, que yo creo que es lo que más os interesa de este vídeo. Y lo que han dicho es lo siguiente, os pongo el pantallazo ya. Tenéis primero la parte en japonés y luego la parte en inglés. Dice aquí Ooki, el productor del juego: me gustaría disculparme profundamente, o sea, disculparme por todos los inconvenientes causados por la jaula de pájaro, todas esas medidas que hicieron ellos para evitar la jaula de pájaro, incluidas en la actualización de la última semana. Y además sobre los problemas relacionados con el Dream Collection. Como consecuencia de estos problemas, los problemas del, o sea, en relación, perdón, a los problemas del Dream Collection, vamos a devolver todas las Dream Balls que se han usado. Daremos más detalles en la notificación del juego. Sobre la jaula de pájaro, el sistema de jaula de pájaro, dice que van a arreglar rápidamente los errores actuales que tienen. Están teniendo muchísimo feedback, ¿vale? Muchísima información por parte de los jugadores en relación a este sistema. No solo sobre los errores, ¿vale? Y que lo agradecen muchísimo. Basado en las opiniones que les han enviado, discutirán con el equipo, que se encarga el equipo de desarrollo, una manera de mejorarlo básicamente, que será implementado, ¿vale? De una manera que nos satisfaga a todo el mundo, o bueno, o a gran parte, porque ya sabéis que siempre cuando se hace alguna cosa, pues se fastidian otras y hay gente que siempre hay gente que no le gusta. Todo esto es en relación a que es que el Discord de Captain Tsubasa Dream Team, en la parte de players, ¿vale? Que es donde la gente pone, ah, pues quiero que, por favor, hacerle habilidad latente a este jugador. Donde la gente deja sus sugerencias, ¿vale? Hubo una cantidad masiva, cuando yo saqué ayer el vídeo, de respuestas de usuarios diciendo, me habéis engañado, devolverme las Dream Balls. Bueno, pues que sepáis. No sé cómo lo van a hacer. Yo no sé si es que a toda la gente que ha lanzado le van a devolver las Dream Balls, ¿vale? O solamente a los que sacaron a Hyuga. No creo, creo que a todo el mundo. Así que los que sacaron a Hyuga, encima,
se van a ver beneficiados porque le van a devolver la Dreamboss. No sé si quitarán a Giga, no creo, ¿eh? No creo que te quiten la carta, ¿vale? Y poco más, gente, hay, pero infinidad, o sea, es que no lo podéis ni imaginar, ¿eh? Es que no lo podéis imaginar, estoy mirando y hay una cantidad bárbara, pero bárbara, bárbara. Pero bueno, bien por Club, bien por haber devuelto, por devolver las Dreamboss. Dije en el vídeo de ayer que nunca lo habían hecho, pero sí que lo hicieron, me parece que dos veces, en un banner de un chat verde que salió, que hubo un problema y les devolvieron, y no sé si hace más tiempo también lo hicieron. Eso es todo, gente. Dejar un buen like, suscribiros, que sé que hay mucha gente que mira mis vídeos, que no da like, que no se suscribe. A nosotros, los youtubers, nos viene muy bien todo el apoyo que nos deis. Y nos vemos con más vídeos de Captain Tsubasa Tintin. Un abrazo, gente. ¡Chao! Don't forget to subscribe.